Good morning, everyone. <coughs> we are about to start our first hearing this morning. And this is a very important hearing on reports of sexual violence against adolescents in Bolivia. Um, and we are very interested to hear your um, presentations in that regard and um, submissions um, for our consideration. And we welcome the who we welcome the state of Bolivia and um, look forward to resolving or having some resolution in relation to this matter. And <clears throat> the state will have... The state and the petitioners will have equal time. Yeah. Yeah. Fifteen minutes? Okay. Do we have enough time? I think it's yeah. What time is it's it? Nine. I think they've been told, they may have been told 20. Uh, were you told 20? Were you told 20 minutes? Huh? 20 minutes each. That's what they were told, so we yes, 20 minutes each. And I would um, please request if we can be timely because when I finish this hearing, I have to go elsewhere for my other hearings this morning. So 20 minutes for the petitioners, 20 minutes for Bolivia. As the hearing was requested by the the petitioners, the civil society on behalf of the petitioners, um, they will speak first, and then um, the state. So, without any further delay, thank you. Good morning. Um, we want to you state your names. Yes. Please? Um, um, I don't. I don't name persons because of my. Disgusting pronunciation of lots of the names from the region. <laughs> so, if you could set your names for the record. And please watch the boards when okay. they put up. Thank you. Um, so, good morning, uh, everyone. And we want to thank the commissioners for um, having us here and the Inter American Commission of Human Rights and your colleagues. Um, we want to ask here today to help with ending sexual violence in Bolivia. Um, in Bolivia, continues to be one of the countries with the highest rates of sexual violence in all of Latin America. So it's a very concerning topic. Um, along, um, in addition to myself, I have here um, Adalberta, who works with Familia Saludable, Map International, uh, Maria del Carmen from Centro Una Brisa de Esperanza, a center that works with survivors of sexual violence, Shelby Quest, uh, that is with Equality Now, and Professor Beth Stevens from uh, rutgers School of Law. Um, and they're all activists in human rights um, activities. So, we request the Commission to take three actions. The first one is we recommend to Bolivia to amend the rape law and repeal the stupor law to bring the national laws in compliance with international standards. We recommend that Bolivia can provide training to uh, professionals who work with the thematic of sexual violence, specifically government officials such as judges, prosecutors, uh, forensic doctors, police, specialized in sexual violence because it's a very specific topic. Um, and to encourage Bolivia to meet its sustainable development goals committed to address violence against children. Um, I'm here today as a survivor of sexual violence and in representation of uh, hundreds of survivors that I work every single day. As a child, I was repeatedly raped and tortured by an adult family member. And sadly, when I finally got the opportunity to seek help, I received the second wave of- revictimization from the government, um, going from a prosecutor who threatened to put me in jail if I continued to speak up to judges who didn't want to take my case and it ended up going for years from one court to another court and ending up in the agriculture and s livestock um, animal court. so not even considered human. Um, from forensic doctor who made me uh, strip naked in front of medical students, even when i asked them to please get the students out and made me um, while i was crying and asking them to, to stop. I, when, I, when this was happening, there was no place in Bolivia for survivors of sexual violence. Um, so at age 17, I started the only center in Bolivia for victims of sexual violence. Um, since then, we have provided free legal, social, and psychological services to more than 1,500 victims of sexual violence, and I've dedicated my life to be for others what no one was for me. Sadly, Every single day that I work with these children, I see their struggles. Um, and there's already a huge revictimization process from the family members, from the communities. In my case, my house was set on fire twice, my house was stoned, I was almost kidnapped, almost killed. Um, and, and then wanting to find support and help and protection, I find the opposite. Um, so, i see this every single day and i think the state needs to be that protection for the kids. they can't continue to have the blind eye. and that's why we request that it's so important that they are educated because they cannot continue to request evidence that doesn't exist, such as physical violence or intimidation. how do you prove intimidation? they need to be able to um, provide proper tr training for the forensic doctors when they receive so that's why we ask. Um, and one of the things that we're asking to repeal is the stupro law, which is a law that pretty much says that you had consensual sex based on lies. I took my rapist to court for rape. And then on the, on the day of sentencing, they decided to sentence him on a stupro uh, crime that he didn't commit, um, which is consensual sex. I never had consensual sex. He was an adult. I was a child. Um, so we are asking for that. Thank you so much. Buenos días. Yo voy a compartir la experiencia especialmente de las comunidades originarias del área rural. Yo mmm, trabajo ahí, he estado de cerca con muchas niñas, adolescentes que han sufrido violencia sexual y estoy en representación de esto. Primero quiero ver que el área geográfica, uno piensa que cuando hay una violencia sexual hace la denuncia y pensamos que es ahí cerca. En cambio, en el área rural donde estamos nosotros trabajando, la distancia, por ejemplo, para hacer una denuncia de una víctima, tiene que caminar, por ejemplo, dos horas, tres horas, hasta donde va, que el Estado provee lo que son las defensorías. Sin embargo, ahí no se puede hacer nada. Tiene que posteriormente recurrir a otro lugar que más o menos en movilidad lleva a tres horas, cuatro o cinco horas generalmente las víctimas que han sufrido violencia sexual la situación en la cual están ellas las familias todo la parte económica el acceso especialmente de, de los caminos de la distancia no les permiten a ellas digamos tomar una, un apoyo y cuando van generalmente también vemos que las, eh, el personal que está que las tiene que atender oportunamente, muchas veces no están capacitados, no están preparados en esta temática y toman como cualquier caso. Es una dificultad que hemos ido teniendo hace muchos años y también vemos que el, eh, se toma que las, eh, los dirigentes, las autoridades, en caso de que a veces a la familia lo quiere votar, porque es como que, ¿qué pasó? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo? Sin embargo, el romper el silencio para... Para una niña adolescente que ha sufrido viol violencia sexual no es fácil. Eh, tenemos todavía el, el área cultural metido en cada uno de nosotros que no nos permite poder hablar y además eh, la interacción en la cual nosotros tenemos allá es solamente está plasmado ahí adentro y no podemos poder salir y poder hablar y poder decir eso es lo que está pasando. Y lastimosamente... En, en Bolivia no tenemos eh, profesionales capacitados exclusivamente en esta área y esto es lo que nos eh, dificulta bastante poder hacer que estas víctimas puedan eh, ser escuchadas y puedan ser constituidas en su proyecto de vida. Lastimosamente eh, pensamos que anteriormente no había violencia sexual, no es así. Yo he estado trabajando con muchas mujeres que ya son casadas y muchas de ellas nos expresaban de que yo había vivido una violencia sexual y que nunca ellas sabían. Entonces, es una debilidad que tenemos allá en Bolivia de poder ver de que la temática de violencia sexual, el cómo acceder a estas... Uh, a estas instancias no lo tenemos todavía, por eso es que necesitamos eh, personal que pueda ser capacitado, que pueda mm, dar esta prioridad y poder rescatar de que esto es una violencia, es un delito que no se puede transar. Y muchas veces hemos visto en las, en las comunidades originarias de que han hecho el cambio por una oveja, por un terreno y mejor la callamos y ahí quedó. Entonces, estamos aquí para poder hacer de que esto pueda cambiar en bolivia pueda podamos ver que es un delito y que se tiene que ir por los protocolos que necesitamos entonces estamos aquí para eso y yo estoy en representación de muchas niñas adolescentes con las cuales yo he estado de cerca muy buenos días muchísimas gracias eh, por la oportunidad de poder exponer la situación de Bolivia en el tema de violencia sexual. Yo soy abogada de la Fundación Una Brisa de Esperanza. He trabajado atendiendo más de cientos de casos de niñas que han pasado situación de violencia sexual. Tengo una experiencia de más de, de nueve años en la temática y he visto con gran tristeza y dolor lo que las niñas pasan desde el momento que rompen el silencio. Muchas niñas. Tienen hasta, hasta llegar a un juicio oral, ellas tienes, tienen que contar repetidas veces lo que ha sucedido. En algunos casos hemos contado cuántas veces esta niña ha tenido que ir a contar a diferentes personas y algunas 10 veces, 12 veces, 13 veces antes de poder ser escuchadas en un juicio oral. Por eso es que estamos acá reunidas para poder pedir que se hagan las recomendaciones para que todo el personal que se encuentra capacitado. Que, que va a atender estos casos esté capacitado en la recepción de, de, de estas niñas. Lastimosamente, en Bolivia las leyes, la normativa legal no acompaña a la, a la situación de violencia sexual. En principio, estamos pidiendo la modificación del artículo 308. Este artículo hace referencia de que para que una adolescente pueda demostrar una situación de violencia sexual, primero tiene que acreditar que hubo utilización de violencia física. Física, psicológica, intimidación, cuando ya en muchos países ya se ha avanzado sobre esta situación. Y cuando esta adolescente va al médico forense, ella tiene que mostrar que peleó, que luchó, que pataleó, que gritó. Y si no hay lesiones en el cuerpo, muchas veces es, no lo toman como violencia sexual, sino que ella habría consentido porque no hubo ninguna utilización de fuerza. Cuando la experiencia nos ha mostrado que para que un agresor sexual agreda a una adolescente, tiene que haber toda una situación de entrampamiento a esta adolescente para, que, eh, para poder acercarse y acceder. En más del 85% de los casos son personas cercanas a la víctima, son personas que están en su entorno familiar y una adolescente que su papá va a cometer un delito en ella, difícilmente él va a pelear, le va a gritar, le va a empujar y lo único que va a hacer es someterse por esta situación además asimétrica de poder. Entonces, lastimosamente, eh, esta es la situación en la que nos encontramos y estamos pidiendo que el gobierno modifique el artículo 308 eh, en el sentido de que lo que tiene que primar es el, consen el consenso y el consentimiento de la víctima. Si eh, y el silencio de ninguna manera no tiene que ser tomado como una aceptación. Además, otro de los puntos que estamos solicitando es que, que la... Que la violación también se considere una penetración, aún esta sea leve, porque cuando existe una penetración que no ha, eh, no ha rebasado las barreras de la ruptura del IMEN y todo eso, ellos no lo consideran como violación y modifican al tipo penal simplemente de abuso, de abuso sexual, y esto hace que reduzcan las penas para los agresores. Otro de los puntos que tenemos es la capacitación en los operadores de justicia que reciben estos casos. Lastimosamente, la policía no tiene ningún tipo de preparación, están funcionarios que constantemente están siendo removidos de su cargo y las personas que están en la policía tienen que... Eh, interrogar continuamente a la víctima cuando ellos saben que no tienen ninguna atribución para ello, porque esa, ese interrogatorio a, los, a las que le someten no va a servir ni siquiera para presentar a estrados judiciales. Sin embargo, lo están haciendo. Los médicos forenses están emitiendo certificados médicos que van a favorecer al agresor, ya que ellos claramente dicen que una víctima de violencia sexual menor de seis años no puede haber sido víctima porque tendría que haber muerto desangrada o tendría que haberse le destrozado y tendría que reconstruírsele toda su membrana, sus genitales, cuando en la, en la realidad sabemos que esto no es así. Y lastimosamente estos médicos forenses están yendo a los tribunales a defender estas, estas sus tesis. Otro aspecto también que se ha podido ver eh, bastante en Bolivia es que la mayoría de los certificados médicos forenses en adolescentes hacen referencia a que existe una, un um, imen elástico. Esta esta situación hace más difícil todavía probar los crímenes porque un imán elástico tiene la capacidad de distenderse y no existe ninguna ruptura al momento de la penetración. entonces esta situación también genera que haya duda en el testimonio de la niña y que probablemente no ha sido víctima de violencia sexual. estas son las situaciones difíciles por las que nosotros atravesamos y pedimos que el personal que va a atender estos casos tenga la capacitación eh, en esta temática. Otro punto muy fuerte que estamos solicitando es la derogación del estupro. Este es un artículo que eh, hemos visto que sirve para tapar los crímenes. Es muchos agresores que cometen violación con adolescentes ellos hacen referencia de que había una relación consentida y los uh, y eh, los jueces están dando sentencias por estupros aún haya existido una violación eh, yo he tenido un caso específicamente de una niña de 13 años que ha sido sentenciada ha, ha tenido una sentencia por estupro porque el agresor dijo que eran enamorados cuando sabemos muy bien que una niña de 13 años no tiene la capacidad para dar su consentimiento entre estos hechos, uh, frente a estos hechos. Por eso hemos visto que el estupro genera impunidad en muchos crímenes y queremos que se derogue totalmente este artículo y especialmente se revisen los artículos relacionados a, la, a delitos contra la libertad sexual.

Note that Bolivia is signatory to almost all of the human rights conventions, both at the regional level and the international level, including Belém do Pará, the Convention on the Rights of the Child, CEDAW, but most recently, the Sustainable Development Goals. And in goal five, it talks about gender equality and the need to eliminate sexual violence for children. And in goal 10, we're looking at the accessibility of legal systems and ensuring that there's no discriminatory laws that prevent women and girls from seeking justice for sexual violence. We've produced in, uh, in Bolivia, the Constitution holds that international human rights law supersedes national law, and we're seeking to help Bolivia meet those commitments with regards to sexual violence in children. One of the things that will hopefully serve as a resource for Bolivia is this binder that has the proposed laws and changes in both Spanish and English and it was produced by lawyers who work with victims of sexual violence every day in Bolivia and the law firm of Hughes Hubbard and Reed and we hope that will serve as a useful resource so that when Bolivia reports back to the convention committees and on the sustainable development goals that it can report that it's meeting its commitments To the girls and victims of sexual violence en bolivia en conclusión la comisión uh, queremos pedirle a la comisión que recomiende a bolivia a que enmiende la ley de violación y derrogue la ley de estupro para poner las leyes nacionales en conformidad con las normas internacionales Dos, Recomendar que Bolivia capacite específicamente en temas de violencia sexual a las policías, los fiscales, los médicos forenses, los jueces y personal que trabaje con violencia sexual. Y tres, alentar a Bolivia a que cumpla con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para abordar la violencia contra los niños. Damos gracias a las comisionadas y a sus colegas de la comisión por esta audiencia temática. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados Caballaro, uh, comisionada Trotiño. Un saludo a los uh, a los peticionarios uh, y un agradecimiento a las a las organizaciones, a los peticionarios bolivianos que justamente han traído un tema de importancia, un tema de preocupación, no solamente para Bolivia, para el gobierno de Bolivia, sino un tema que eh, interesa a todos los países de las Américas, que, que, que interesa a todos nuestros países. Y obviamente este es un tema no solo que, que se da en Bolivia, sino se da, se da en, en muchos de los países de las Américas. El gobierno boliviano ha venido trabajando eh, eh, en, ya desde hace muchos años en esta temática. Eh, se está construyendo toda la institucionalidad necesaria para, para enfrentar y para resolver estas, eh, est estas, estos graves problemas que se dan en nuestros países. Y en ese sentido hemos venido avanzando, como, y como ya les comentaba, en el tema de la construcción de la institucionalidad. Los mismos peticionarios han hecho mención que Bolivia ha reconocido... Varias, varios de los instrumentos internacionales, entre los cuales se encuentran los del sistema universal y asimismo los del sistema interamericano. Eh, asimismo Bolivia tiene leyes internas, como es la ley, para, la, la ley integral para garantizar a las mujeres una, libre de, una vida libre de violencia, la ley contra el acoso y la violencia política, que, que por cierto es la, la única ley a nivel de las Américas. Eh, la ley eh, contra el racismo y la discriminación, el código niña niño y adolescente una serie una serie de, de instrumentos normativos que se han desarrollado en el país y que nos permiten avanzar en esta temática. Eh, es cierto que la, las dificultades que se mencionan todavía se dan en el país es un, es un desafío que tenemos que trabajar justamente entre eh, la sociedad, entre el gobierno, entre las diferentes instituciones del estado y creo que el desafío está sobre la mesa, y el gobierno actual está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que eh, justamente se pueda avanzar en esta temática. Para ahondar más en, en el tema y para poder referirse específicamente a la, a la temática para la cual ha sido convocada esta audiencia pública, voy a ceder el uso de la palabra al Procurador General del Estado de Bolivia, el eh, doctor Pablo Menacho. Muy buenos días, señores comisionados. Eh, muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy acá. Un, un cordial saludo de parte de los representantes del Estado boliviano. <coughs> a las organizaciones que nos convocan el día de hoy, también eh, saludarlos y agradecerles también por esta oportunidad y de poder conversar estos temas que evidentemente son de una gran preocupación para el Estado boliviano. Antes de empezar mi, mi, el informe de Bolivia, quería hacer referencia a. Quería hacer una observación eh, simplemente a efectos de, de tener mayor claridad cuando se convoque al Estado boliviano. Eh, hemos escuchado inicialmente la referencia a un caso que actualmente está, se está sustanciando ante la CIDH, que es el caso, la petición 8612 de la señora. Brisa de Angulo, que está en fase de admisibilidad, con mucho respeto, simplemente para que no, no mezclemos casos específicos con temas eh, de informe general por parte, por parte de los Estados, simplemente esa, esa observación, con mucho respeto. Y ahora vamos a hacer referencia a la información que hemos traído por parte del Estado boliviano. Eh, Bolivia, a través de su constitución política del Estado, ha dispuesto que particularmente las mujeres tienen el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia en la familia o en la sociedad. Respecto a niños, niñas y adolescentes, se ha establecido que estos gozan de todos los derechos reconocidos en la Constitución y el Estado prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra este grupo poblacional. En ese marco, el Estado boliviano ha emitido particularmente dos normas específicas que ya aquí el embajador Diego Pari hacía referencia. Eh, esa norma es eh, la ley 348, la ley de de integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que es del 9 de marzo del año 2013, y la ley 548 de 17 de julio del 2014, el código niño, niña y adolescente, que tiene la finalidad también de prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra estos grupos poblacionales. <coughs> y abordar la problemática de manera integral e interseccional. Entre otras leyes que abordan también este tema de violencia, podemos citar la ley número 45 contra el racismo y toda forma de discriminación y la ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Eh, me voy a referir al principal tema de, de preocupación que tiene que ver con la posibilidad de un avance y una modificación en temas legislativos y eh, explicarles un poquito cuáles son las medidas adoptadas por el Estado boliviano para abordar esta, esta problemática. Eh, el Estado boliviano actualmente está trabajando en un proyecto de ley para la eh, modificación del sistema penal boliviano que se encuentra en etapa de difusión a cargo de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en el que se eh, plantea la modificación del tipo penal de violación eh, con el siguiente texto. Eh, la propuesta es artículo 102, violación, se sancionará con 11 a 20 años de prisión a quien realice con persona de uno u otro sexo actos sexuales no consentidos o con violencia o intimidación, que eso incluye uno de los aspectos particulares al que han hecho referencia el día de hoy que tiene que ver con el consentimiento. ¿no? Entonces se, se introduce este eh, se introducirá una vez que se eh, lleve adelante esta, esta modificación y se incluirá el criterio de consentimiento para este tipo de eh, delitos de carácter eh, sexual. Asimismo, el Estado eh, tiene eh, pensado realizar esta modificación, adecuando su normativa interna a los estándares internacionales, eh, incluyendo, como les decía, el elemento del consentimiento para que la conducta del sujeto que realice un acto sexual no consentido se configure en el tipo penal de violación. Adicionalmente, se ha estimado pertinente sancionar el mencionado delito, como les comentaba, con una pena, con una sanción de 11 a 20, a 20 años. Con respecto al tipo penal de estupro, el proyecto de ley al que estaba haciendo referencia prevé eliminar de su cuerpo este tipo penal y eh, determinar que la persona que viola una, a un menor de 18 años va a tener una pena agravada de entre 25 y 30 años de prisión. Eso con relación a la principal recomendación que um, uh, nos han planteado el el día de hoy. Continuando, eh, me voy a referir a las políticas públicas que están siendo implementadas el día de hoy por parte del Estado boliviano con relación a eh, temas de violencia sexual a mujeres, niños y adolescentes. Eh, antes de la entrada en vigencia de la ley 348, de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, se había dictado el decreto supremo número 29850 de 10 de diciembre de 2008 denominado Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien. A través de este instrumento se buscó identificar los problemas que aquejaban a las mujeres visibilizar la situación en la que se encontraban y redefinir los preceptos bajo los cuales estuvo siendo abordada la problemática de la violencia contra las mujeres. Con la promulgación de eh, la ley 348 se establecieron los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción de los agresores. En ese marco legal se han desarrollado las siguientes eh, políticas destinadas para las mujeres. En primer lugar, el establecimiento de un sistema integral plurinacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en, en razón de género, el denominado CIPASE-VRG. El CIPASE BRG es una unidad especializada de actuación frente a la violencia en razón de género, dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y se constituye un brazo operativo en la intervención integral a la violencia contra mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este CIPASE cuenta con algunos mecanismos que han sido establecidos, tales como el modelo boliviano de actuación frente a la violencia en razón de género, una guía para la declaratoria de alerta, una guía para la gestión de las casas de acogida, una guía para el funcionamiento de los servicios legales integrales municipales a los que hacían eh, referencia previamente. Existe evidentemente el tema de las, eh, de las distancias y seguramente también existen cuestiones relativas a las... A la mayor cantidad de funcionarios que se pudiera tener para atender este tipo de problemas eh, y va a ser algo en el que el Estado boliviano va a tener toda la, la apertura y la disponibilidad para conversar este tipo de, de problemas que se dan el día de hoy. Existe asimismo una estrategia de inversión pública y movilización de recursos privados para la inversión en violencia y en razón de género. Eh, se están e intentando la especialización de violencia en razón de género tanto para jueces, fiscales y policías y se está trabajando en un sistema de información para el registro en razón de género. Entre las acciones de coordinación intersectorial para la implementación del plan integral de acción se puede mencionar que el Estado boliviano a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Inter institucional, coordina con instancias del nivel ejecutivo, como son los ministerios y los viceministerios, con instancias nacionales, como son la Policía Boliviana, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo de Justicia, y los gobiernos autónomos, departamentales y municipales, para llevar adelante el plan de acción integral sobre cuya base se deben promover acciones conjuntas contra la violencia en razón de género. Entre las políticas de, de atención que se están desarrollando por parte del Estado boliviano, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene a su cargo los servicios integrados de justicia plurinacional, el denominado SIGPLU, que brinda patrocinio y orientación gratuita a la población en general, y el servicio plurinacional de defensa a la víctima, SEPDAVI, destinado a la atención de personas de escasos recursos económicos otorgando copatrocinio legal y apoyo psicológico. Asimismo, en la Policía Boliviana se, tiene, se cuenta con la FELCV, una instancia que atiende las denuncias de violencia aplicando protocolos de atención especializada, como ser el Protocolo de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Genoveva Ríos para la Atención de Casos en el marco de la Ley 348, la guía de acción directa en hechos de violencia contra las mujeres y está en proceso de implementación un sistema informático georreferenciado de atención de denuncias y seguimiento de casos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Por su parte, la Fiscalía General del Estado interviene en la ruta de atención de la violencia a través de los fiscales de materia, quienes se encargan de investigar en el marco de un proceso penal por violencia. Y los profesionales forenses dependientes del Instituto de Investigaciones Forenses IDIF. El IDIF, por su parte, tiene la división de medicina forense donde realizan la valoración del daño corporal por agresiones físicas, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, hechos de tránsito y hechos laborales y violaciones y, y eh, valoraciones ginecológicas, perdón, obstetricias y proctológicas en delitos sexuales, aplicando eh, para cada caso un tipo de protocolo distinto. Con relación a la problemática de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, el Estado promulgó la Ley 548 con el objetivo de contar con un marco jurídico que establezca las políticas para implementar en la temática de niñez y adolescencia, asumiendo el compromiso de formular un plan plurinacional de la niña, niño y adolescente y desarrollando el programa de prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años en actividad laboral. El artículo 159 de la Ley 548 establece que el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente es un conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios que tienen encomendado ejecutar un plan plurinacional cuyos objetivos específicos y estrategias es la de garantizar el pleno goce de derechos de las niñas y adolescentes para, de las niñas y adolescentes, y para ello se conformó un consejo sectorial e intersectorial que articula los niveles centrales, departamental y eh, municipal. Asimismo, eh, se han puesto en marcha... ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Seis, Seis minutos, gracias. Perfecto. Se han puesto también eh, en, en funcionamiento eh, las casas de acogida eh, y una guía para el funcionamiento de estas casas de acogida que da los lineamientos para la protección a mujeres y menores de edad víctimas de violencia física, psicológica, sexual. Y se ha efectuado un proceso de socialización que abarcó alrededor de 433 personas entre funcionarios de gobernaciones, municipios, servicios eh, legales integrales y representantes de instituciones eh, de atención a violencia. Y finalmente el Estado también cuenta con políticas de capacitación y especialización sobre la problemática de violencia destinada a los actores en la ruta de atención a víctimas. A través del CIPASE, el Estado boliviano desarrolló una currícula especializada basada en competencias eh, desarrollándose los siguientes cursos el curso de violencia contra mujeres por razón de género que abarcó a 19 servidores públicos, el curso de procedimientos policiales en violencia en razón de género que fue en julio y septiembre del 2016 que abarcó a 20 facilitadores y docentes de la policía, las políticas de actuación el curso sobre políticas de actuación sobre violencia en razón de género de agosto a diciembre del 2016 que abarcó a 50 profesionales participantes. El curso de tratamiento de la violencia en razón de género en la justicia de junio a agosto del 2016, que tuvo, contó con la formación de 223 jueces a nivel nacional, se, hizo, se realizaron nueve mesas de trabajo de reconducción del procedimiento en la actuación especializada de los actores que intervienen en la ruta de atención de violencia, en la que participaron fiscales, jueces, profesionales, técnicos. Eh, se capacitó sobre el sistema de información del registro único de violencia con un total de 1.429 servidores públicos capacitados de 61 municipios. Se llevaron adelante procesos de formación y sensibilización a técnicos profesionales de los eh, servicios legales integrales para fortalecer la atención y reducir los procedimientos de intervención. Con un total de 352 servidores públicos de municipios, gobernaciones, ruta de atención de la violencia. En ese sentido, como pueden ver, señores comisionados, hemos abarcado un sistema, un, un proceso bastante amplio para tratar estos temas eh, que nos preocupan. Hemos escuchado que existe la predisposición por parte de. Eh, Creo que la representante de Equality Now hizo referencia a la posibilidad de eh, trabajar conjuntamente con Bolivia para mejorar la situación de violencia sexual y por nuestra parte damos la bienvenida a este tipo de iniciativas y esperamos poder eh, llevar adelante también una labor eh, coordinada con los eh, con la sociedad civil para poder eh, mejorar y atender este tipo de eh, problemas en Bolivia. Muchísimas gracias. Thank you, State of Bolivia, for your <coughs> presentations. Um, I will now um, offer the, the opportunity to comment or ask questions to the Vice President on my left, um, Commissioner Chotino, my sister, Commissioner. Gracias, Senora Presidenta. Eh, mi saludo. Y reconocimiento a los peticionarios, a los representantes de la sociedad civil y, particularmente, a eh, las que han expresado eh, sus historias de vida. Al ilustre Estado de Bolivia, de la, el Estado Plurinacional de Bolivia, me encanta ese nombre. Eh, también mi reconocimiento por eh, su apertura a reconocer que hay una realidad, una realidad cruel, es una realidad dura. El hecho de que haya en la estadística que hay que trabajarla más para tener una precisión, una de cada tres niñas que sufran algún tipo de violencia, pero particularmente la violencia sexual. La violencia, la violencia sexual puede destruir el proyecto de vida de una persona. La destruye. Eh, por eso mi reconocimiento a la sociedad civil, a las organizaciones que coadyuvan en este esfuerzo para proporcionarle eh, un espacio de posibilidad de recuperación. Por eso eh, la, las expresiones... Cualquier expresión de violencia contra la niñez es una, un asunto al que todos, absolutamente todos, países, hombres y mujeres, tenemos que decir basta. No porque son los hombres y mujeres del futuro. No es porque tienen un derecho a su presente, a un presente de felicidad, a un presente de derechos. Y yo hago un reconocimiento al material normativo, a las estructuras de, de políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, pero... Muchas veces nos encontramos con que la ley y el hecho, la práctica, la realidad, tienen una distancia abismal. Tenemos el compromiso que tenemos quienes asumimos responsabilidad de conducción de países, es hacer que eso que proponemos en nuestras leyes. Lo hagamos realidad, lo llevemos a la práctica. Voy a hacer una referencia muy puntual a la ley 548 del 2014. Ya no es una ley tan reciente. Eh, si ya Bolivia cuenta con un plan plurinacional para atender lo que demanda precisamente esa ley, porque el tema es que eh, eh, aprobada la ley, en vigencia la ley, lo que necesitamos es cumplir la ley, cumplirla, hacerla efectiva. Y eh, 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 en esa ley se construye el sistema <coughs> nacional de protección eh, integral. Eh, para, para, para atender de manera eh, incluso transversal y en todo, eh, territorialmente también, hasta eso creo que le, le escuché, eh, eh, pero eso demanda un plan de acción. Mi pregunta es, ese plan de, nacional, si está elaborado, si... Eh, ¿Qué, qué, qué nivel de efectividad tiene esa articulación que se requiere en las instituciones, porque eh, eh, el tema abordado por los peticionarios va muy eh, eh, dirigido al tema de la investigación, el tema de la, de la protección que la víctima necesita y no revictimización de ella. Eh, y, y, y nos muestran un, una realidad sobre eh, cómo actúa este sector de la investigación de los hechos, de la comprobación de los hechos, para garantizar no la impunidad, sino la sanción correspondiente. Entonces, eh, ¿Cómo, ¿Cómo está articulado eso? Me, me, me interesaría eh, eh, tener una, una eh, precisión porque eh, la capacitación tiene que también traducirse a responsabilidad. Y cuando decía, una vez en vigencia la ley, cum, hay que cumplirla. ¿Y quién tiene que cumplirla? Todos los ciudadanos y ciudadanas, pero también las autoridades. Lo que la ley les demanda cumplir. Gracias, señor. Um, yeah, Commissioner now. Bueno, agrego las partes, este, agrego el este testimonio, los testimonios. <coughs> por el tiempo, a intentar ser muy este, sucinto. Si entendí bien, este, por el proceso de reforma penal se contempla una modificación de la, de la figura penal y han hablado de la prohibición de cualquier conducta sexual no consentida, ¿no? Este, Ahí la pregunta sería, si se aprueba en los términos actuales, ¿cuáles deficiencias habrían? Dudo que haya tiempo en este espacio para responder, pero sí eh, nos gustaría recibir por escrito este esclarecimientos sobre este tema. Uh, es la, o sea, hay otras preguntas, pero no, no hay tiempo. Le, le, le va a dar tiempo la, la presidenta. <laughs> you were six minutes. <laughs> um, if, um, I, just, I just really sort of, um, <clears throat> want to make um, some comments uh, generally, uh, and some of them will be questions, but i'm sorry that you cannot answer them today, but we do need um, written <coughs> responses because I, the state had a lot to say, and you all have more to say. if you could send them in to us in this matter, because uh, um, i, for one, am very passionately interested in dealing with sexual violence um, um, as it exists. and i first of all say that bolivia is not the only country with this problem. of course, it's worldwide. and it is historical uh, and, and historical for most of states to try and cover it up and, and belittle it. and the people themselves. Um, to do so because of the historical culture which has developed around it. And I just want to make a comment about the sentences where the Attorney General mentioned that will be in, imposed in the um, amend, amend, uh, proposed amendments to your laws, um, um, for instance. And harsher sentences is not all that's needed. Um, because that does not solve the problem the people who serve their sentence come out and become worse rapists that 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 really doesn't solve the problem there, there has to be a compendium of action and 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 in also um, we would like some um, detailed information about the contents of the laws. Um, um, as you know a state can in fact ask our opinion as to the proposed, Draft of a law and say, would it meet the the, the standards and norms of, of, of the um, um, international instruments? And you know, would we be passing a good law which will be effective? Uh, and because, uh, and also, you mentioned the training um, um, which you've done and then some courses which you've done. It is not just a course; it has to be comprehensive, intensive training. But first. Who do you choose to deal with victims of, of sexual violence? They have to be properly screened before you choose them to work with any victim of sexual violence because they can um, cause greater harm to the victim even than the act of, of, of rape. And rape itself, intrinsically, mm -hmm. is violence. So you mustn't ask for any further uh, um, um, proof. Of, of violence when somebody cries rape and charges uh, a perpetrator uh, with having raped them. And, and secondly, we hope that the act would include other forms of sexual violations. there are myriad forms of sexual violations. and all of them must be covered if you're going to have a comprehensive legislation to deal with it. and when it comes to violations of children, Babies are vi sexually violated. Uh, uh, and so the whole age group from zero to 18 must be covered. And we mustn't forget the boy child and the male adolescents in that. Girls, girls and females are the greater victims, but boys and young adolescent males are also victims of sexual abuse. So we hope that they would be included. In the act, so that everybody will be clear about it. Then you have the state must have public education. Because mothers of children who are violated sometimes are the ones who want to cover it up because of shame about what happened to their children. All this has to be worked in by the state with public uh, um, campaign, uh, campaign uh, to change the mindset uh, of, of, of persons. And also, if um, let me just say this that the whole culture uh, um, of within countries of the, how they view sexual violations, especially of the girl child, must be changed and must be changed. And that means intensive care of the victims, the sensitivity with which they have to be treated, and the families of the victims to be worked with at the same time and whether, whether the victim, and in some instances, in some countries, the victims of boy children who have been violated react in a worse manner than when it's a girl child, um, because of the, the differential in values in, in the, to the sexes. And so we have, to, it's a myriad of things that we, one has to consider, and I'm sure Bolivia, they, the pure state of Bolivia is considering them, but we would like to be satisfied on that, that ground. And if you could assist and work with the state of Bolivia, um, um, I'm sure Mr. Attorney General, you are serious about being pleased that they have offered that they wish to work with you. And I trust that you will arrange a date of your first meeting before you leave here today, if you can, could you? Um, um, we, I'm sorry we have to close because I have to be downstairs to start three other matters so if if you would forgive us and send us everything in writing well thank you very much with that this hearing is at an end. thank you. No, 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 no. No.